Acá estamos haciendo en este hermoso día, Día del Trabajador, haciendo un homenaje para todos los trabajadores que, bueno, en nuestro país está siendo afectado por esto, va el mundo. Y bueno, es un homenaje que hacemos en conmemoración a todos los trabajadores, sobre todo de la salud, de cada supermercado que tiene que ir todos los días a trabajar y de toda esa gente que se está arriesgando por todos nosotros para cuidarnos y para que nosotros estemos protegidos y atendidos. Y por todos los trabajadores y por todos los que tenemos muchas ganas de seguir trabajando y de que esto pase pronto. Bueno, un momento emocionante porque todo el barrio se ha organizado y ha salido, ha cantado el himno. Sí, acá en el barrio se organizó eso para homenajear a toda la gente, a todos, homenajearnos todos porque este barrio es un barrio de trabajadores y entonces se pensó hacer eso para este día tan hermoso, aparte un día soñado, diáfano, muy, muy hermoso y bueno. Bueno, la música sale de tu comercio, justamente te toca en un día muy especial, ¿no? Este homenaje se ha hecho, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, como trabajadora me gusta participar y estar, y bueno, y el negocio siempre es el negocio del barrio, el negocio amigo, y es de mis amigos, estamos entre todos siempre. Y bueno, y acá con los vecinos, como también padres, son como padres postizos, como todo. Apoyando todo esto que pasa, que Dios nos ayude, que nos proteja, estamos siempre en casa, todas solitas, pero tiramos para adelante. Y muy el apoyo de los vecinos hace que este tiempo, digamos, pase más rápido o un poco más acompañado. Por supuesto, por supuesto. Tengo unos muy buenos vecinos, todos unidos somos, ¿eh? ¿Cómo dice? Somos muy solidarios entre nosotros. Aquella que no puede salir va y le pregunta a la otra qué es lo que necesita, que eso hace a la cuestión. Yo caminé acá en este barrio y tengo varios años, pero somos así, familias trabajadoras que de abajo hemos venido. Y bueno, pero hacemos todo eso, la vecina, todos vecinos viejos. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para estimular y estimularnos? Y bueno, el Día del Trabajador vamos a rendir un homenaje a los trabajadores, cantamos el himno y el himno resistiré, porque tenemos que seguir resistiendo, tenemos que seguir aguantando, porque si resistimos, podemos ganar. Thank you.